hemos desarrollado una política de diálogo. Es más, el trabajo que estamos desarrollando en esta etapa inicial de esta gestión se hace directamente con los adjuntos y los jefes y eventualmente los trabajadores que por su especialidad necesitan participar de las reuniones, porque estamos en un proceso de planificación. El defensor del pueblo apenas llegó, saludó, pasó por todo el local, saludó a los trabajadores. Convocamos a un comité de alta dirección nacional donde trajimos a los jefes de las oficinas defensoriales de todo el Perú, como se suele hacer. Pero no se ha cerrado ningún área de atención, ninguna. Es más, tenemos más atenciones que cuando llegamos. No se ha cerrado absolutamente nada. Más bien, yo creo que se referían a las adjuntías. La defensoría tiene 7 adjuntías. Lo que vamos a hacer no es cerrar adjuntías, sino reordenar las adjuntías y redimensionarlas. Mira, en realidad no sabemos cómo ha sido la relación con otros defensores. Recuerda que estamos hablando de personas que han trabajado durante muchos años acá y probablemente por la propia naturaleza de las relaciones sociales, la relación haya sido de otro tipo y eso no, digamos, significa que el defensor del pueblo y todos quienes hemos entrado recién desarrollemos un tipo de relación que se acerque a esos estándares. Es más, cada día tenemos más relación con mayor cantidad de trabajadores en forma directa. Yo no estaba cuando el defensor del pueblo llegó, pero cuando él llegó, los adjuntos lo esperaron con sus cartas de renuncia. Ya, en ese entonces, bueno, el jefe de gabinete de asesores renunció, un asesor, posteriormente lo hizo el adjunto para derechos humanos, ¿no? Luego el jefe de uno de los programas que están dentro de las adjuntías, el adjunto de conflictos, que lo conocemos todos y que lo apreciamos todos, se fue a trabajar a la presidencia del Consejo de Ministros, que es Rolando Luque, él también renunció, después renunció el adjunto de constitucional y también la primera adjunta. Está bien, tienen derecho. Durante esta gestión han renunciado 3 adjuntos.